¿Qué tal, amigos? Yo soy Edgar Telles y Edgar Telles Jr. saludándolos desde aquí, desde la presa, mira, ya me dio sentimiento, de la presa Comederos, aquí en el municipio de Cosalá, Sinaloa. La verdad, estamos muy contentos porque estamos aquí hospedados. Año nuevo, presa nueva, pero estamos muy contentos también porque, digo, es la primera vez que venimos aquí, ¿verdad? Y estamos hospedados, obviamente, con Ron Speed Jr. Adventure, que es una empresa que se dedica a dar un servicio muy profesional para toda la gente que quiera venir a pescar lobinas impresionantes, ¿verdad? Ya vieron ustedes programas en El Salto, ya vieron programas en Picachos. Y el día de hoy, pues estamos aquí en Comederos, que la verdad estamos impresionados con la calidad de pesca que hay. Se relatan muchas historias de lobinas grandes. Vamos a ver si el día de hoy nos toca sacar lobinas de buen tamaño para presentárselas a ustedes. Pero empezamos la mañana con superficie, ¿no? que es un señuelo que obviamente pues no se da siempre, ¿verdad? Entonces quisimos aprovechar el momento. Y ahorita se me acaba de ver una lobina muy pequeña. Vamos a ver si podemos presentarles algunas lobinas grandes con superficie, porque ya saben que es un agasajo ver ahí cuando ataca la lobina. Así todo es, eso, ¿verdad? Como no, y si no, como quiera, vamos a intentar cosas más profundas, spinnerbait, jigs o cosas así que sabemos que funcionan. Y pues ahí es donde también podemos sacar lobinas, yo creo que ya más grandes. Es correcto. Se rumora que es muy, muy posible que podamos tener el récord mundial en esta presa. Ajá. Y por las historias que hemos escuchado por parte de Ron, de Steve Parks y de Terry Orhan, que dicen que, claro, que incluso les ha tocado perder lobinas de tamaños descomunales. Monstruosos. Entonces, monstruoso, yo creo, ¿verdad?, que es la presa que va a estar en boca de todos en muy poco tiempo. Así es, y es una presa que estuvo descansada algún tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que tiene alrededor de 8 años sin presión de pesca. Digo, presión de pesca, hablando de como la tiene Picachos o El Salto, donde llega mucha gente. Así es. Tan seguido, todas las semanas casi está ocupado. Entonces, claro, esta presa está un poquito más virgen, por así decirlo, en cuanto a presión de pesca deportiva, y pues hay que aprovechar ahorita. Claro que sí, y para esto obviamente estamos utilizando un precioso Bass Boat de marca Express que nos proporciona Ron Speed Jr. Adventures, pero digo, no conocemos la presa, digo, más o menos le sabemos ahí a la pescada, pero si no vienes apoyado por un buen guía, pues obviamente esto no funciona. Sí, digo, la idea es pues llegar y que ya ir a donde están los pescados. Es correcto. No estamos en un torneo como para andar explorando toda la presa por días y días. Así es. Venimos ya más, queremos ir a lo seguro, vaya. Ir a lo seguro, y para eso nos acompaña, véngase para acá, don Jesús. Don Jesús, ¿qué, perdón? Jesús Israel. Jesús Israel, que el día de hoy es nuestro guía, que nos va a explicar a dónde ir y con qué señuelo pescar y todo eso, don Jesús. Claro, sí, pues estamos, como dice usted, Edgar, vamos empezando la mañana, esperamos que caiga una lobina grande. Así es. Claro, ¿verdad? Que sí. Ahorita estamos tirando, como dice usted, superficie, pero un momento más ya puede caer lo que es el sol. Ajá, okay. Podemos tirarle con lombriz y okay, podemos agarrar a un pez grande. Bueno, lombriz ahí traemos un montón, pero lo que queremos que nos digas es dónde vamos a ir. Lobina, lo que pasa es que está más en lo que es en puntas, en okay, partes muy hondas. Perfecto. Como ahorita estamos tirando, calando. Ajá. Han caído unas pocas. Ajá. Pero claro, como dice usted, vamos a ir a partes más profundas, donde están las grandes, ¿verdad? Las grandes, muy bien. Vamos a sacar las grandes. Bueno, amigos, pues ya nos lo prometió don Chuy. Vamos a ver si en un rato más les presentamos buenas lobinas. Así que quédense con nosotros. Están en Vámonos de Pesca. Ok. Aquí está la primera lobina del día. Vamos a liberarla rápido. ¿Cómo es la manera de empezar la mañana?
Muy agresiva, así como les dijimos ahorita, es el tiempo de aprovechar la mañana, los primeros rayos del sol donde se aprovecha este tipo de señuelos, que es el top water, en este caso un KVD Splash. KVD Splash, que es un señuelo que la verdad tiene una acción que provoca que las lobinas lo ataquen. Si se los muestras, por favor, Edgar. Este, aparte del ruido que viene haciendo con el hocico, con la parte cóncava que tiene adelante, tiene una muy buena sonaja y eso, pues quieras o no, les atrae bastante a las lobinas. Vamos a ver, cierto, aquí nos dijeron que era muy, muy buena zona esta para la superficie. Y hay que tirarlo lo más pegado a la orilla que se pueda. Ahí están ahorita, ¿verdad? Buscando la comida, que es una cosa mucho, muy importante que les mencionamos siempre. Hay que saber qué está haciendo la lobina para poder decidir cómo poner el señuelo, qué señuelo poner y obviamente cómo se lo vas a presentar, porque no nada más es hacer tiros variables de frecuencia irregular, o sea, tiros a los onzo. Hay que buscar el patrón de pesca, buscar qué es lo que está haciendo la lobina en este rato, o sea, en el momento que estás pescando, para tener un día más exitoso, obviamente. El tiro era ahí. El tiro era ahí. Fíjate que bien curioso que tiene que hacer el tiro en la mera orilla, si no, no jala, don Chuy. ¿Ah? Tiene que ser muy curioso. Lo sacas un metro afuera y ya no quieren, ¿verdad? Exacto, en punta sí puedes tirarlo más afuera. Más afuera. Más afuera, pero en partes, como ya estoy muy hondo, hay una orilla. Muy bien, pero queremos que coman las grandes. Digo, como quieres, emocionante ver las lobinitas ahí atacar el señuelo, pero ahí está. Pero sí sería bueno presentarle a la raza una de buen tamaño, que sabemos que sí las hay, ¿eh? Nah. Bueno, esto ya está mejor, ¿verdad? Qué buen puntito, don Chuy. Ese era, ¿verdad? Así era. Digo, pues para la superficie, ustedes saben que no es una pesca muy fácil, tienen que ser condiciones muy específicas. Pero ahorita sí, buscándole, nos dijo don Chuy, vamos a movernos a otro punto, que he visto que salen tan buenas. Bueno, ya venimos y ahí está. Es una lobinita pasadita de kilo, pero con superficie, pues es una emoción mucho, muy diferente. Ahí está, enséñasela a la cámara, don Chuy, porque luego no me van a creer ahí en la raza de que está siguiendo Vámonos de Pesca. Ah, él falló. Ah, él agarró. Listo. Dos ataques, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que es clave, ¿no? Esto de... Ya lo habíamos mencionado en un programa, ¿te acuerdas? Allá en Picacho. Sí. Que también tuvimos la fortuna de pescar por superficie. Ajá. Que lo más importante en este tipo de pesca es el timing.
sea, de que no te... Digo, yo sé que es difícil, pero no te debes de desesperar o... Pero ¿sabes cuál es el problema cuando te ciclas en un solo, en una sola técnica? Porque normalmente lo haces porque estás acostumbrado a pescar con lombriz de plástico, sientes el piquete y das el jalón luego. Sí. Aquí en el caso de superficie, pues sí tienes que esperar un poquito a que ataque el señuelo, lo baje y darle el hook set. Pero... Sí, estarlo viendo, porque por ejemplo ahorita lo atacó una vez y no le atinó, entonces dejé el señuelo donde mismo, le di el siguiente jalón y ahí fue donde otra vez lo agarró. Entonces, al primer ataque donde tú ves el ataque de la lobina, le jalas, pues ya sacas el señuelo de donde estaba. Y de la zona de ataque. Sí, ya es muy difícil que lo vuelva a agarrar. Excelente mencionar ese punto. Bueno amigos, aquí les vamos a pasar un tip para cuando pesquen con señuelo de superficie, sobre todo con poppers, como es este caso. Cuando ya haces un nudo palomar o el nudo que sea de tu preferencia, lo que vamos a hacer es cortar la línea y dejar el nudo ahí puesto. Ahí está el nudo ya que acabamos de cortar la línea, y lo que vamos a hacer es pasarlo hacia la parte de abajo y luego vamos a volver a hacer otro nudo. Ya que está hecho el nudo, obviamente nada más vas a cortar tu excedente de la línea. Entonces de esta forma va a quedar el nudo que ya hiciste abajo, de esta forma, y el otro nudo donde ya va tu línea va en la parte de arriba. ¿En qué te ayuda esto? A que tu nudo, el nudo que viene hacia tu línea, siempre quede en la parte de arriba y jale el popper hacia arriba, porque si el nudo se corre hacia abajo, lo que va a hacer es que la cabeza del señuelo vaya hacia abajo y no va a hacer el splash que necesitamos para hacer el ruido que necesita el señuelo para traer la lobina. Entonces, a la próxima que usen un popper, inténtenle con este. Incluso le puedes poner dos o tres nudos más para que la línea quede más arriba, y así de esa forma hace un splash más llamativo. Bueno, Chuyito, ya intentamos con superficie, pero vimos que salieron muy pocas lobinas. Ajá. Yo creo que nos vamos a tener que mover de aquí, ¿no? Para empezar a sacar las lobinas famosas de aquí. De... Claro, sí. Pues ya tenemos, como dice usted, tenemos superficies, salieron muy pocas. Ajá. Pero vamos a tirar con spinner y con jeep, y esperemos que traigan buen spinner y bueno, sí, porque van a jalar macizo. Ok, perfecto. Vamos. Yo creo que equipo bueno sí traemos. No, equipo bueno sí traemos, nomás queremos ver dónde están las lobinas para poderlas ubicar y obviamente presentárselas a ustedes. Continuamos. Kurt Dove, Del Rio, Texas. My second time Lake Comodoro. Man, I tell you, so this is only the second big trip I've ever taken, and just the accommodations are really great. The food is fantastic, and of course, you know, we come for the fishing. So everything that they do, from transportation to giving you advice on preparing for your trip, and then once you get here, and the hosts are just fantastic. So, you know, it's really just the whole package. You know, it's Ron Spee's got it going on for sure. Yeah, you know, if you're thinking about coming to Comodoro, the lake is probably one of the prettiest lakes I've ever fished. The numbers of fish that you can catch are phenomenal, and there's always that chance to catch a true giant. And where are you going to catch, you know, the biggest fish in the world? Probably Mexico is going to be one of your best bets. So last year, my biggest fish that I caught here at Lake Comodoro was 8 pounds, 12 ounces. So I'm here again to improve on that. So, but you know, like I said before, it's really the numbers of quality fish. The numbers of fish from 4 to 7 pounds is just ridiculous. And you've always got that chance to catch a true giant, you know, 10, 11, 12 pound bass. Mira, ahí está. Ese sí es para la rea. Échale, chiquito. Nomás ponga el like. ¡Ah! Bien bueno. Nomás era de cambiar el trailer. Ah, el gear. El color del trailer. Bueno, es que no le tenemos. ¡Ah! Mira nada más. Qué buena lobinota. Mira, otra. Bienvenida. Doblete.
Otro doblete. Viene. Sí, métela en la canasta. Ya la traemos en la mano, Chuyito, pues ya que. No va a estar tan no. Mañada como eso, pero mira. Pero mira. O sea, un doblete de por eso arriba de 4 libras, pues yo creo que está. Le dimos. Nos decidimos venir aquí a Presa Comedero. Es una presa, les platico, que no tiene tanta presión de pesca. Hay una, digo, obviamente tiene la pesca comercial, pero pues no, casi no se mete la gente aquí con las lobinas, entonces nos ayuda bastante. Es una lobina de 8.3, a ver si se alcanza a ver ahí, 8.3 libras, que yo creo que ya te deja temblando. Muy bien, como pueden ver, la lobina ya tiene la cola raspada, ¿ya la viste, hijo? Sí. Mira, acá de este lado es señal de que se están preparando ya para entrar a los nidos. Entonces, vamos a liberarla para que ella siga haciendo su chamba y nos regale más lobinas de ese tamaño. Muy bien. Con esa genética. Mira nada más qué genética trae esta lobina. Muy, muy buena. Muy bien, vámonos. Esa fue Vivita y Coleando. Oye, hijo, Que noté aquí, uh-huh, que estábamos a 32 pies y lo hice un escalón y luego otro escalón más allá. Ajá. Entonces, en esa transición deben de estar ahorita, de estar en lo hondo a subirse a los bajos. Pero por ahí viene la cosa, por ¿verdad? Ahí está, sí. Por ahí está. Importantísimo entender el comportamiento de la lobina. Vamos a ver si la seguimos entendiendo para presentarles más lobinas de este tamaño aquí en Vámonos de Pesca. Tráigasela, Rachuy. Tráigasela. Oh, mira nomás. Mira. Ya no triguan. Trigual. Otra igualita. Ándale, Chuyito. Póngale la red, Chuyito. Y donde mismo, Donde mismo, ahí estaba la otra. Mira nada más. Oye, esta. Mira. Qué bárbaro. Mira nada más, qué buena lobinota. Bueno, esta está más delgada, pero se ve que es una lobina más. Más vieja, ¿no? Más vieja. Ahí está. Muy, muy buena lobina. Oiga, Chuyito, muy bueno el punto, La verdad, se voló la barda con este punto. Raza, si le estás pensando en venirte acá hasta Comederos, la verdad, te estás perdiendo de una pesca de estas, ¿verdad, hijo? Sí, no. Mira nada más, qué buena lobinota, que a pesar de que está delgada, digo, qué bárbaro, pega unas corridas impresionantes. Vamos a liberarla. Va para el agua, Chuyito, okay. Que es importante regresarlas, ¿verdad? Porque okay. Si no, se nos acaba el circo. Okay. Muy bien, vámonos. Vete. Ahí está. Muy bien. No me hace nomás tener la finta que estaba enferma, Chuyito. No está más viva que nada. Muy bien. Es aquí, ¿verdad? Es que sí, les platico. ¿No? Viene un flat, un pequeño flat. Y ahí hace el escalón y ahí van esas dos lobinas que ya vieron. Bueno, es importante, digo, para tener esos resultados, saber entender la lobina. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué quiere comer? Entonces parece que ya le dimos al clavo. Vamos sí, a... Sí, que nos comentaba, platicando aquí con los guías, platicando con Ron Speed Jr., que hay langostinos hasta de ese tamaño. Ajá. Y hay mucha tilapia. Entonces lo que estamos buscando hacer con este jig es abarcar ambas cosas. Uh-huh. Digo, el jig ya lo habíamos comentado o lo hemos comentado en otras ocasiones, que no necesariamente tiene que ser un langostino. Ok. O sea, te puede asemejar el movimiento langostino, pero también te puede asemejar el color del forraje que hay en la presa. Claro. Entonces puedes cubrir ambas necesidades, por así decirlo, uh-huh, con un mismo señuelo. Perfecto. Que es lo que estamos haciendo ahorita. Muy bien. Excelente. ¿Qué más explicación? ¿Qué hermosura dijo me diste, Viviana? Yo ya no voy a pescar. ¿O sí sigo pescando? No, tú dale. Le doy. Ya bueno, estamos aquí. ¿Tiene otra más grande? Sí, ¿verdad? Vamos a buscar una arriba de 10, Chuyito. ¿Cómo ves? Capaz que rompes tu récord tan... Mi récord de 12 libras. Lo acabas de sacar hace poco. Sí. Y capaz que no dura mucho. Es correcto. Vamos a seguir intentando. ¿Qué les parece? Vamos a pausa comercial y ahorita regresamos. Quédense con nosotros. Están en... Vámonos de pesca.
Bueno, amigos, continuamos aquí en la presa Comederos, en el estado de Sinaloa, y les iba a comentar, ustedes a veces me preguntan que si las lobinas, le metes un señuelo grande, que si la va a poder atacar, porque a veces nos impresiona ver el tamaño de señuelos. Pero como ejemplo, miren, está esta situación que estamos viendo aquí en la presa. Vamos a ver si te me ayuda con la caña. Vamos a ver si las podemos ayudar, pero chequen ustedes la voracidad de lo que son las lobinas. O sea, una lobina casi del mismo tamaño queriéndose tragar a la otra. Es una cosa sumamente impresionante, ¿verdad? Vamos a intentar ayudarlas y ahorita a ver si las podemos salvar, porque parece que están vivas todavía las dos. Vamos a intentarlo. Ahí está. Ah. Se le quedó intrincada la quijada. Sí. La tiene dormida la quijada. A ver, vamos a ver si se va esta. Vámonos. Vámonos. Esta ya se fue. Ahorita se alivia. Está asustada. Sí. A ver, vamos a ver esta. Ahí está. Esa era la golosa. Muy bien. Ya hicimos nuestra labor del día. Vámonos. Ya nos podemos ir al cielo. Qué chiquitas, ¿no? Esas no quieres que salgan, ¿verdad? Hasta les da la espalda a la cámara. Enséñasela a la raza. Aquí está. No, pues es que para estas me quedo ahí en la presa de la boca. Ahí en la boca salen más grandes. Bueno, déjame intentar sacar una de mejor tamaño. Está bien buena, ¿eh? Ya me tocaba. Ya, ya era hora. Bueno, más que buena lobinota. Cambiamos de... ¿Ya te temblan las manitas? Sí, cómo no. El día que te dejen de temblar las manos, yo creo que ya deberías dedicarte a hacer otra cosa. Ya nos dejaron a Harley. Sí. Ahí está, cambiamos de color del tilapia a este que se llama Teal Tail Perch. What? Teal Tail. Teal es es verde azulado. Ya, ya, ya. O sea, ahí está, mira. Ay, no. Color. Y aquí está esta excelente, excelente. Oye, tres lobinotas de estas en un ratito, ¿verdad? Un ratito, ¿eh? ¿En qué presa? Lake Omelea. De aquí, obviamente, en Ron Speed Junior Adventures, pueden pasar una tarde o un día completo, porque estamos pasando nosotros. Mira, nada. Excelente lobina. Esta es la cacería que a mí me gusta. Muy bien, bien aplicado. Como dicen los pros, video game fishing. Mira. Bien buena que esté esa lobina. Es que estábamos allá en la punta, en el trayador, viendo lobinas en el fondo. Entonces le dejé caer el jig exactamente arriba de donde estaba la lobina y apenas tocó fondo y la agarró. Mira. Nada más que excelente lobina. No, y también, fíjate que también. Sí, ya también está raspada ya. Ya está preparándose. Y arden los dos y medio eso. Sí.
El jig es lo que pasa. A ver, Chuyito, ¿me presta la báscula, por favor? Qué buena luz. Muy buena. Una piececita. 8.4 litros. Muy bueno. Excelente, Rubén. Bueno, pues ya vimos que aquí también aplica la técnica, ¿no? Yo creo que sí. Digo, qué bueno que sea una técnica universal, ¿verdad? Para sí, todas las presas. Que casi todas las presas nos ha funcionado. Ya muy te bien. Funciona el cuchillo, ya te funciona en azúcar, ya te funciona aquí. En la boca, entonces. Muy divertido este tipo de pesca, digo, que estés ahí seguro que ahí está un animal que digo, regularmente no sabes si es lobina, si es carpa, si es bagre, pero sabes que ya hay una hay pieza. Un ser abajo, viviente. ¿No? Sí, un ser viviente. Entonces, pues lo único que haces es ponerle el jig enfrente, se lo mueves tantito. O en drop shot, o puedes usar diferentes señuelos. El chiste es tirarle algo vertical, lo tiras exactamente abajo del troleador, pues ya vieron aquí el resultado con esta excelente lobina. Si ¿Sí salió? ¿Sí salió? Volvió a aplicarse. Mira nada más. Está fallecida. Traemos carta de atrás, ¿verdad, Chuyito? No, no, güey. Mira nada más. ¿Qué dijo Chuyito? Que si no vale. Ese es el, ¿cómo dijo? Video, ¿qué? Video Game Fishing. Video Game Fishing, así para que suelten el Nintendo. Y el Wii y todo eso, y se vengan a practicarlo aquí en vivo y a todo color. Ahí lo vieron ustedes en el sonar. Ahí estaba la lobina abajo. Ahí, uh-huh. Ahí lo están viendo en pantalla. Le dejas caer la línea, ahí se ve donde va bajando. Y mira, dices, no, pues ya la tienes ganada, sí, ¿verdad? Hazle. Te invitamos a que lo hagas, ¿verdad? Digo, para empezar hay que sí, aprender a hacerlo. Se ve muy fácil, pero sí tiene su chiste. ¿Me presta la báscula, Chuyito? No, sí. Digo, hay que saber configurar el sonar, la frecuencia que debe llevar, saber cuándo está el pescado ahí, calibrar la sensibilidad del aparato también. Y ya, digo, obviamente sabes que debes de tener un buen punto, ¿verdad? Claro. También, porque no nada más con que aquí ver quitos y ya van a salir, ¿verdad? Ajá. 6.3. 6 libras, 3 onzas. Ya está muy buena, pero lo que más gusto nos da es saber cómo la sacamos, ¿verdad? A ver, le metemos la cabecita. Ahí está. Y se fue la lobinota. Bueno, te recuerdo, ahí en Bazar tenemos las unidades Lawrence, como la que estás viendo aquí. Inclusive hay unidades como las series Elite I que vienen ya con todo incluido. Que esa tecnología obviamente en años anteriores pues costaba mucho más. Ahorita viene casi a mitad de precio. Pide informes aquí a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y no solamente te lo ponemos aquí en México al mismo precio de Estados Unidos, sino que también contamos con el servicio de instalación y el servicio de asesoría para que aprendas a hacer este tipo de técnicas en tu próxima vez de pesca. Continuamos. Que el día que te dejes de emocionar sacar hasta este tipo de lobinas, pues ya no, este tipo de lobinas, ¿cómo? O sea, este tamaño, hombre. Ah, ok. No me eches mosca. Ay, no. Otra vez. Le pongo la pinza, aquí traes los pinces. Está bien. Ahí va. Ahí está, bien cacheteado. Vamos, así, te linda. Ah, por estarte dando las pinzas, me acaba de ir una bien grande. Le acabo de ir a... Te sintió grande la succión, ¿no? Le acabo de ir a la de 6 kilos. Y ahorita nos acabamos de mover de punto. Si pueden apreciar, es una. Si pueden apreciar, ahorita que nos acabamos de mover de zona, es una loma muy grande, baja y luego hace un flat, o sea, una punta
que está plana y luego a los lados hay agua muy profunda. Aquí pueden ver los arbustos que hay aquí, que están ahorita alrededor de 11 pies. La punta está muy larga, pero para los lados hace un quiebre de 11, 12 pies hasta 35 pies. Entonces, esos, ¿cómo se puede decir? El límite del agua baja, donde está cerca del agua profunda, regularmente siempre hay. Creo que es una combinación que cuando estás buscando lobinas de buen tamaño no debes de dejar pasar. Que esté el agua baja, con estructura, pero cerca de agua profunda. Aquí atrás de nosotros está, bueno, atrás tuyo, frente mío, está el arroyo principal que pasa por aquí. Entonces es muy buena combinación. Arma tu combinación cuando vayas a pescar. Practica esto que te estamos explicando. Eso aplica en cualquier presa que vayas. Así es. Y luego nos mandas un correo aquí a edgartelles@vámonosdepesca.com o a nuestras redes sociales. Y y ahí estamos al pendiente de tus comentarios y saber si el programa está siendo de tu utilidad. Es correcto. ¿Tiraste el peso? Ah, ¿quieres que lo vas a pesar? ¿Pesamos? Vamos a ver. Yo digo, a ver, muéstramela. Son 4.8 libras. A ver. Vamos a ver cómo anda calculando. 5.1. ¿Cuánto dije yo? 4.8. Te faltó media libra. Media libra. Por ahí va. Ya es... Pues es el... Pues se puede decir que es el promedio, ¿no?, de las capturas. Sí, sí, fíjate que estamos viendo que ya es, para que nos entienda la raza, es normal. Sí, sacar una lobina. Pero qué bonito pelean estas lobinas. Estamos viendo que tienen una cantidad abundante de tilapia. Sí, estamos, pero nos estaba platicando ahorita Jesús que antes había mucha serenita, mucho charalito, pero ya tienen como que no se ven, ¿no? Pero en las zonas que hemos estado se ven grupos muy, muy grandes de tilapia. Y pues ya vimos que no les da miedo meterse un pescado grande. Sí, de hecho ahorita les voy a mostrar unas fotos aquí, aquí las va a aparecer en pantalla, de la agresividad que tienen las lobinas. Encontramos una lobina, yo creo que pesaba medio kilo, con una tilapia que pesaba, yo creo que 300 gramos adentro de los cinco. Y luego vimos una lobina con otra lobina adentro, aquí la están viendo ustedes en pantalla. Entonces eso habla de una buena calidad de pesca, ¿verdad? Aquí en la presa Comederos. Ahora, es muy agresivo. Se menciona de un problema que hubo, Chuy, con una mina que contaminó la presa y algo así pasó. Entonces es una presa que está muy descansada, es una presa que tiene presión de pesca comercial, pero no se contrapone con la pesca deportiva. Entonces yo creo que es una gran ventaja para que te vengas aquí a disfrutar un ratito. Un ratito. No, me quedaste varios días. Déjame terminar. Que vengas a pasar un fin de semana aquí en Ron Speed Junior Adventures para que tengas un día de pesca como el que estamos teniendo Edgar Junior y yo. Obviamente, pues con la calidad de servicio que nos da aquí Chuyito, yo creo que va a ser una aventura que no vas a olvidar en tu vida. Así es. Thank you.
Muy buena. Oiga, Chuyito se la bañó con este punto. Qué bárbaro. No, con arriba de 10 libras está fácil, fácil. Dale, Mar. Mira. Mar. Fuertísimo este libro. Y fue otro doblete. Fue doblete, ¿verdad? Nada más que yo la solté para ayudarte, pero Chuyito me ganó con la... Vamos a ver el peso. Perdió bonito. No, y estaba empalada. Pero pues con buenas cañas. Son 9-2, 9-1, 9-2. 9.2, güey. Es que le falta panza. Sí. Aquí al está. No, a mí me sobra. No, mira, te fijas, está chupada la panza. Apenas está como. Yo creo que todavía no se carga y está la cola igual de detallada. Vente. Primera de la tarde con spinnerbait. Déjame te comento que... Que se vaya solita. Ahí está. Déjame te platico que... Como estamos en medio de puros paredones, aquí lo puedes ver. En esta temporada del año es muy fácil que se haga... Se te acabe el día. Pero de estar pescando con jigs, ya lo vieron ahorita ustedes, cambiamos spinnerbait por las condiciones que cambian totalmente, condiciones de luz y todo. Entonces de esa forma pues tienes que ir adaptándote a cómo va pasando. Tengo 5 minutos con spinnerbait y ahí está el resultado. Continuamos. Libérala. Primero libérala. Ah, ahí está. Ándale,
para que se acuerden de mí. Escandalosa. Oye, cabrón, véngase para acá, Chuyito, por favor. Pásele a la lumbre, arrímese a lo quemado. Oiga, pues muy agradecido, con el, con el servicio. Excelentes puntos, chaval. Qué bárbaro. La verdad, hágase para acá, para el medio. Desde la mañana que nos dijo que nos iba a llevar a buenos puntos, yo pensé, dije, no, pues sí, ¿verdad? Pero dije, no. Pero no, ahí está, ahí lo pueden evidenciar ustedes en el programa. Chuyito, ¿algo que quiera agregar referente al servicio de Ron Speed Junior Adventures? Los invitamos para que participen, vengan acá, que aquí los esperamos. Aquí a Comederos, ¿verdad? Sí, claro que sí, primeramente. Y pues aquí estamos para servirlos. Muchas gracias. Y tenemos lo mejor aquí de la pesca, lo que es todo. Sí, para cómo llevarlo. Qué bárbaro. La verdad, excelentes puntos, excelentes tips que nos pasó Chuy. Conoce la presa al 100%, nos decía, ¿sabes qué? Ahorita aquí hay un llano, ya hay piedras, ya hay esto y el otro, y nos sirvió bastante. Obviamente, apoyado a las unidades Lawrence, que pues sin esas no podemos hacer nada. Así ¿Le quiere mandar un saludo a alguien? No, pues, estamos aquí, como dice, para cuando gusten venir, para que los esperamos. Ok, muchas gracias. Edgar Junior. Te duelen las manos. Ahorita Chuy te va a poner yo de ex y cosas de eso, ¿verdad? Bueno, raza, nos vemos en el próximo programa. No se lo pierdan porque también va a estar bueno, ¿verdad? Vienen cosas buenas. Cosas mucho, muy deben buenas. Estar muy buena la pesca. Los esperamos en el próximo programa que se llama Vámonos de pesca.